Arratsalde on denoi. Zuen aurrean agertzen naiz azkeneko asteetan izandako bileren gainean Jaurlaritzak duen iritzia azaltzeko. Hiru lurraldetako ahaldu nagusiekin eta Eudelen presidentearekin elkartu naiz. Legebiltzarrean ordezkaritza duten bost alderdi politikoetako buruekin ere bai. Bilerak izan ditut lau euskal sindikatukin. Gaur bilera bat izan dut lan harremanen kontseiluko arduradunekin eta beste bat Confebaskeko presidentearekin. Espainiako gobernuko presidentearekin ere elkartu naiz. Eta bilerak izan ditut euskal finantza erakundeen arduradun nagusienetariko batzuekin ere oraindik pendiente ditudalarik beste batzuk. Bilera hauen xedea gure proiektuaren berri eman eta ordezkarien iritziak jasotzea izan egin da. Ikuspegi honetatik nire balorazio orokorra positiboa da. Lehenengo eta behin bat gatozelako Euskadin bizi dugun egoera politikoaren eta ekonomikoaren diagnostiko orokorrean. Iritzi desberdina dauzkagu, noski, baina solaskide guztiak bat datozela esango nuke legegintzaldi honetarako herrialde gisa jarritako hiru helbururen gaineko ikuspuntuan. Hauek dira, krisialdi ekonomikoari aurre egin eta enplegua sortu, bakea eta elkarbizitza sustatu, eta autogobernuan sakondu eta bide berriak ireki. Bigarrenik, gobernuak planteatu nahi duen aurrekontu esparruko lerro nagusiak ere aurkeztu egin ditugu. Solaskide guztiak ezagutu dute errealitatea. Aurtengo aurrekontuaren errealitate gordina. Jaurlaritzak egoera horri errealismoz egin nahi dio aurre. Jakin badakigu, aurrez aurre duguna erresistentzia ekitaldia dela. Ezinbestekoa da, eta zorrotzak bagara eta elkarrekin lana egiten badugu, azkundearen bidera itzuliko ahal gara, eta itzuli ahalko gara. Jaurlaritzak aurtengo dituen lehentasunak ere aurkeztu egin ditugu, bileretan. Lehen etxin nahi ditugu oinarrizko zerbitzuak aurkeztu ditugu. Hau pertsonen legegintzaldia izango da. Aurrekontuan, 6.700.000.000 € bideratuko ditugu lehentasun horietara. Osasun zerbitzuetara, hezkuntzara, gizarte bazterkeriari aurre egitera eta enplegu publikoa mantentzera. Hirugarrenik, Jaurlaritzak gertuen dituen konpromisoen berri eman egin du. Aurtengo lehen hiruhileko konpromisoen berri hain zuzen ere. Alde batetik, abiadan jarriko dugu enpresa txiki eta ertainei eta autonomoi finantzatzeko funtsa. Bestetik, itun ekonomikoaren ingurua eta kupuaren gaineko akordioaren aukera. Eta hirugarrenik, enplegua berpizteko plan bat proposatuko dugu, horretarako lehenengo konpromisoa Jaurlaritzarena berarena izango da, eta hori erakunde publiko guztietara zabaldu nahi dugu. Comparezco ante ustedes para dar cuenta de la valoración del Gobierno en relación a los encuentros que he mantenido durante estas últimas semanas. El objetivo de estos encuentros era presentar los retos principales del Gobierno para la legislatura, escuchar y compartir un diagnóstico de la situación. Mi valoración general es positiva. Observo una clara confluencia en la prioridad económica por parte de todos los interlocutores. Todas las manos van a ser necesarias para recuperar el crecimiento económico y volver a crear empleo. Esta es la prioridad compartida. Hemos participado también el análisis y el enfoque ofrecido por el Gobierno a los tres grandes objetivos de país de la presente legislatura: la salida de la crisis económica y la creación de empleo, la consolidación de la paz y la convivencia, la profundización y avance en el autogobierno. Las visiones expuestas son diferentes, pero está claro que existe un mínimo común denominador. La situación económica es grave y es necesario reactivar la economía para volver a crecer y crear empleo.
En estas reuniones he expuesto las líneas generales del marco presupuestario que planteamos para este año. Todos los interlocutores han conocido la realidad, la cruda realidad presupuestaria para el presente ejercicio. Tenemos que aplicar el rigor, tenemos que aplicar ajustes que no se han abordado con anterioridad. Tenemos que controlar el endeudamiento. El Gobierno afronta esta situación con realismo. Tenemos la convicción de que si superamos este momento con seriedad y rigor, podremos volver a la senda del crecimiento. Hemos presentado también las prioridades del Gobierno para el presente año, los servicios esenciales que vamos a priorizar, los servicios de salud para las ciudadanas, para los ciudadanos, la educación, la lucha contra la exclusión social y el mantenimiento del empleo público representan la prioridad presupuestaria de este Gobierno. Vamos a destinar a estos objetivos 6.700 millones de euros este año. Es nuestro compromiso con las personas, con los servicios públicos esenciales para la cohesión social y la calidad de vida. Las personas son lo primero. Esta es la legislatura de las personas como primera prioridad. Y los servicios básicos para las personas están asegurados. Celebrados estos primeros encuentros de trabajo, el Gobierno puede anunciar que va a dar cumplimiento a sus objetivos más inmediatos, los correspondientes al primer trimestre del presente año. Primero, poner en marcha un fondo de financiación de circulante para pequeñas y medianas empresas y autónomos. Estamos trabajando de forma directa con todos los sectores implicados: empresas, sociedades de garantía recíproca, entidades financieras, entidades de previsión. Sabemos que es una necesidad esencial del tejido productivo, de la economía real a la que tenemos que apoyar en estos momentos de dificultad. Segundo, materializar la disposición del Gobierno español a una relación fluida. Por una parte, para solventar las discrepancias en la liquidación del cupo que se arrastran desde hace 5 años, así como, entre otras cuestiones, para garantizar el respeto al marco de autogobierno también en materia de concierto económico. El cauce para las reuniones de trabajo de carácter bilateral está abierto. Esperamos sentar las bases para dar solución a este tema clave para nuestro futuro económico. Tercero, presentar un plan de reactivación del empleo. Hemos creado una comisión interdepartamental en el Gobierno que está trabajando con el objetivo de presentar este plan este primer trimestre. Será una propuesta abierta a las aportaciones de los agentes socioeconómicos y a la participación del resto de instituciones públicas. Ahora bien, contará con un compromiso específico del Gobierno para la presente legislatura. Quiero finalizar esta comparecencia con el mismo espíritu con el que inicié los encuentros. Vivimos momentos de incertidumbre, momentos difíciles. Quizás este sea el año más difícil en la etapa más reciente de Euskadi. Lo vivimos en las instituciones, en las empresas, en el comercio y en las familias. Es cierto que sigue habiendo nubarrones. Es cierto que vivimos momentos de tensión. Son momentos de dificultad y también de transición, por lo tanto, de oportunidad. Tenemos una oportunidad única para ordenar las cuentas, para apuntalar los servicios esenciales para la ciudadanía, una oportunidad de afrontar la crisis, esta crisis, con determinación, con diálogo social y concertación. Tenemos que salir juntos. Esta es la seña de identidad de la economía vasca, la que nos ha permitido remontar también en el pasado. Hoy nos acompaña, además, la oportunidad de la paz definitiva, la recuperación de la convivencia y el reencuentro. Somos conscientes de la necesidad de dar un cambio de rumbo colectivo. Somos conscientes de la imperiosa necesidad de la concertación. El Gobierno va a hacer el máximo esfuerzo por garantizar la estabilidad y el consenso. Vamos a mantener una actitud realista
y responsable. Tenemos el reto de generar confianza, de favorecer el consenso y de impulsar la acción. La necesidad de invertir en la acción desde la concertación. Esta es la principal conclusión de todos los encuentros que he mantenido. Y este es, por lo tanto, el compromiso de este Gobierno. Eskerrik asko. Sí. Bueno, yo muestro de alguna manera mi sorpresa también por lo que son reacciones públicas que quizás no se corresponden con lo que son también los planteamientos que en privado se hacen. Pero respetando lo que pueda ser la posición de cada uno de los interlocutores con lo que yo haya estado reunido, con quienes haya estado reunido, mire, en relación a ELA, sí, yo quiero poner el ejemplo de la reunión que hemos tenido esta mañana para la elección del presidente y del secretario del Consejo de Relaciones Laborales, con la presencia de los interlocutores que han estado presentes y que, de entre los que no han estado presentes, también ha habido una manifestación de voto favorable a la elección del presidente y del secretario del Consejo de Relaciones Laborales, no precisamente por parte de ELA. Bueno, yo creo que las posiciones maximalistas pues pueden estar bien, pero es que el tiempo en el que estamos exigen de un esfuerzo de concertación. Todos estamos diciendo con la boca muy grande la disposición a arrimar el hombro, pero luego no estamos viendo que sea posible esa concertación por parte de las posiciones maximalistas que algunos tienen. Yo, en todo caso, como Lehendakari, tanto al sindicato ELA como a cualquiera de los agentes con los que me he entrevistado, insistiré en la disposición de este Gobierno al acuerdo. El acuerdo fue el término, el concepto, la palabra que yo utilicé en el discurso, en el debate de investidura, allá el 12 de diciembre en el Parlamento Vasco. Y es lo que me va a guiar. Por mucho que haya posturas maximalistas por parte del resto de interlocutores, por mucho que haya posturas también interesadas de parte, o por mucho que haya posturas de cara a la galería, yo voy a trabajar en la búsqueda del acuerdo, también con ELA. Bueno, nik uste dut gaur izaten ari direla, oraindik ez dira bukatu dakidanagatik, izaten ari direla bilerak Ogasun eta Finantzetako sailburua eta bere taldearen artean eta baita alderdi politiko ezberdinekin izaten ari dira. Eta ikusten ari naizena da, oraindik ere Eusko Jaurlaritzak bere aurrekontu egitasmoa onartu ez duelarik, oraindik ere, eta gaur egiten ari garen ariketa da zenbaki orokorrak azaltzea, eta zenbaki horretan hauek dira nagusiki azpimarratu nahi ditugunak, zeintzuk izan dira guk eta nik Neronek ere hartutako konpromisoak eta emandako hitza, eta gizarte zerbitzuetako oinarrizko zerbitzuei eutsi egingo diegula. Eta horrek 9.200.000.000 aurrekontu zirriborro batean 6.700.000.000 suposatzen duela, eta eutsi egingo diogu. Beraz, gaurkoan izandako alderdi politiko batzuen jarrerak espero dut. Behin Jaurlaritzak bere egitasmoa onartu egiten duenean eta legebiltzarrera aurkeztu egiten duenean, orduan negoziazioa errealismo puntu batekin izan ahal izatea espero dut. Por lo tanto, le veo optimista con la posibilidad de poder sacar adelante los presupuestos. Le pregunto a tenor de lo dicho por el Grupo Socialista esta mañana, que habla de decepción en la reunión con el consejero y que ha dicho que ya había un Gobierno abocado a la prórroga presupuestaria. Mire, si la prórroga presupuestaria está muy bien, estos ejercicios de hablar de prórroga presupuestaria en función de que pudiera ser el ejercicio presupuestario del año 2013 en los mismos parámetros que el año 2012, cuando todo el mundo que habla de la prórroga presupuestaria sabe que eso no es posible. Que ha habido un Consejo Vasco de Finanzas el 23 de octubre pasado, que ha fijado cuál es el límite de gasto
previsible para este ejercicio del año 2013, que hay un objetivo de déficit que no se corresponde con el objetivo de déficit del año 2012 para este año 2013, que hay unas limitaciones de ingresos. Hablar para fijar posición de cara a lo que pueda ser un público interesado por parte de las formaciones políticas o por parte de otros agentes, me parece que no es hablar de la realidad. Y la realidad es que este Gobierno y su Lehendakari, que ha comprometido su palabra en que esta es la legislatura de las personas y la prioridad inicial es el bienestar de las personas, y esa prioridad se refleja en que con las limitaciones para la elaboración del anteproyecto de presupuestos de este año 2013, con 9.200 millones frente a los 10.400 millones del año pasado, con el objetivo de déficit que hemos de cumplir, con menor capacidad de endeudamiento, con menor capacidad de ingreso del año pasado, lo que hacemos es fijar que vamos a mantener los servicios esenciales de las políticas públicas sociales y que el mantenimiento del empleo público, que el mantenimiento del gasto farmacéutico, que el mantenimiento de las ayudas de emergencia social, que el mantenimiento de la renta de garantía de ingresos, que el mantenimiento de los conciertos educativos, el mantenimiento, estoy diciendo, supone 6.700 millones de los 9.200 millones. Y que, por lo tanto, tenemos que aquilatar el resto de los 6.700 a los 9.200 millones entre todo el resto de los departamentos, empezando por Lehendakaritza. Y Lehendakaritza va a ser ejemplo en el dibujo del anteproyecto de presupuestos, reduciendo Lehendakaritza, y hablo de lo que depende de mí directamente, un 36,5%. Lehendakaritza. Y esta es la realidad. Y esta es la realidad que afecta a las ciudadanas y a los ciudadanos. Podrá decir cualquier partido político que hoy se haya reunido con el consejero de Hacienda y Finanzas y su equipo de decepción. Quizás la decepción, quiero ponerla con el matiz de que quizás la decepción es que no se les han entregado documentos. Y es que no queremos entregar documentos de algo que no está ni siquiera aprobado en Consejo de Gobierno. Y queremos actuar con rigor, queremos explicar las líneas maestras del anteproyecto de presupuestos que va a debatir el Consejo de Gobierno en las dos próximas sesiones hasta el día 12 de marzo, que aprobaremos el anteproyecto de presupuestos del Gobierno vasco, y entonces lo entregaremos, como procede, al ámbito parlamentario para su discusión y, en su caso, negociación. Y espero que, siendo los presupuestos el anteproyecto que apruebe el Gobierno vasco real, y espero que, siendo el reflejo del compromiso para con la sociedad, espero también que el debate con los grupos parlamentarios esté basado en ese ejercicio de realismo. EITB-re izpide dugu azken orduetan. Ez dakit zehazterik izango zenuken zein izango litzateken EITB-ren presupuestoa, edo zabaldu da ere agian murrizketa uste baina handiagoa izan daitekeela. Ez dut esango, EITB-ren kasuan, erakunde publiko bat bezala izanik, ez da beste gainontzeko Jaurlaritzaren departamentuko aurrekontuetaz. Ez, nik bakarrik hitz egin dut Lehendakaritzaz, nire ardurapean dagoelako. Eta oraindik ere, Jaurlaritzaren barruan ere, kudeatzen ari gara, eta negoziatzen ari gara, gure etxe barruan ere, zeintzuk izan beharko lirateken aurrekontuak, atalez atal, saila sail, eta baita erakunde publikoetan ere bai. Baina, beherapenak, ez nuke esango nik murrizketak, beherapenak izan behar dira. Eta baita, EITB-n beherapenak izango dira, baina hori bai, eta EITB-ren kasuan ere azpimarratu egin nahi dut. EITB-ren kasuan beherapenak egon ezkero eta egongo dira, beherapenak, hoiek ez dira izango, eraginik izango dutenik enplego publikoa. Ez da EITB-n ere. Eta ikusiko dugu urtea nola doan,
ikusiko du urtea nola doan eta urteak bere bilakaeran. Aurtengo urte honetan bertan, beste aukera batzuk ematen baldin badizkigu, urtea jorratu ala, ikusiko du, hori gaur egun izan behar den argazki hori, hobetu egiten dugun, aurtean zehar ere. Eta zuzendari aukeratzeko prozesua nola abiatuko duaren Eusko Jaurlaritzak? Bueno, ba, ari gara. Jakinda zein izan den, pertsonalki erabakitakoa, biharko egunean legebiltzarraren osoko bilkuran bozkatu egin behar zenarena, ari gara. Jakinda zein izan zen Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren arteko akordioa, zeintzuk izan beharko lirateken, beraz, akordio horretan oinarritutako ildo nagusiak, ari gara, Jaurlaritzatik, zuzendaritza osatuko luken taldea, ez ezik, batez ere, zuzendari orokorra nor izan beharko litzateken asmatzen. Ari gara horretan. Bai. Ogasun zeikurua goizean, lehentasunetatik kan burutzi du, hizkuntz politika, hizkuntza eta euskara politika, hizkuntzari buruz da lehentasunean, zenbakietan sartu gara, baina hizkuntz politika lehentasuna izango da, edo eta izan zuzen bat horretan. Aurrekontuetan, jakina. Baina ez bakarrik zenbakietan oinarrituz. Hizkuntza politikoa konpromiso bat da, Jaurlaritza honen konpromiso bat da. Eta hala daukau erabakita gobernu kontseiluan. Eta hala dago adierazita baita osasun sailburuaren aldetik ere, beste elkarrizketa batzuetan eta beste agerraldi batzuetan legebiltzarraren aurrean ere. Beraz ez da hizkuntza politikarekiko konpromisorik dagoenik aurrekontu batzuk bestekoak edo batekoak edo bestekoak direlako, baizik eta benetan konpromiso bat dagoelako. Sí, yo le quería preguntar, comenta que es optimista respecto a la posibilidad de que los presupuestos se aprueben. Yo quería saber en qué basa ese optimismo a raíz de que las declaraciones del grupo de la oposición, que son los que cuyos votos son imprescindibles para sacarlo adelante, van en sentido contrario. ¿En qué basa ese optimismo? Pues en el realismo. En el realismo. En el que estamos ante un ejercicio de transparencia ante la sociedad, no ante los partidos políticos, no ante el Parlamento, sino estamos en un ejercicio de transparencia, de claridad, de realismo, del realismo en la crudeza de la situación, pero del realismo también en la confianza en la que vamos, en que vamos a salir de esta. Y en que vamos a salir de esta mejor si arrimamos todos el hombro. Y mi optimismo, por lo tanto, está basado en ese realismo de lo que son los números reales del anteproyecto de presupuestos. Y está basado en lo que es el realismo del compromiso del Gobierno, en lo que ha dicho que se compromete y va a cumplir en los servicios esenciales de las políticas públicas sociales, en la esperanza de que también trabaje de manera complementaria al anteproyecto de presupuestos en otras fuentes de financiación para lo que es la reactivación económica y la generación de empleo. Y ese es el compromiso también de este Gobierno vasco, en esa prioridad que es también el plan de reactivación económica y de la generación de empleo. En eso está basado mi optimismo. Pero, abundando un poco en lo que preguntaba José Luis, a día de hoy, tras la ronda de contactos que he mantenido tanto con partidos políticos como con los agentes sociales, económicos, sindicatos, ¿tiene usted la perspectiva o la percepción de que efectivamente está todo el mundo en el mismo barco, que todo el mundo comparte su percepción, que hay que arrimar el hombro y que lo van a hacer? Yo he hecho un balance positivo de la ronda de conversaciones con todo tipo de agentes. Tendría que entrar al detalle de lo que ha sido la impresión con cada uno de ellos, cada una de ellas, para saber si esa impresión positiva, ese balance positivo global, tiene su matiz. Prefiero entrar a lo que es la globalidad de la impresión, desde el diagnóstico compartido de la situación, desde el reconocimiento, conciencia de cuál es la situación económica, no solamente la situación económica, sino la situación de las empresas, la situación del empleo. Prefiero quedarme en ese diagnóstico para avanzar en lo que tienen que ser las líneas de actuación impulsadas por este Gobierno y luego cada uno de los agentes verá si arrima el hombro o no arrima el hombro. Yo lo que digo es también lo que he dicho antes. Me llama poderosamente la atención que lo que es el tono y el contenido
de las conversaciones en las reuniones privadas luego no se corresponda con lo que se dice en público. Y creo que la sociedad está exigiéndonos a todos, primero al gobierno, y por lo tanto, como soy consciente de que nos exige a todos arrimar el hombro, hacer todos los esfuerzos posibles, insisto en lo que es mi compromiso y es la búsqueda del acuerdo. Y yo voy a buscar el acuerdo no para beneficio del gobierno, no, sino voy a buscar el acuerdo para beneficio de la sociedad. Salatu baino esan da uzten dut. Ez dut salatzen azken batean izandako eragileekin jarraitu egin nahi dut hitz egiten eta jarraitu egin nahi dut uste dudalako badagoelako oinarririk jarraitzeko eta uste dudalako zailtasuna zailtasun denekin dagoela hitz egiteko esparru bat eta nahi dutenekin akordiorako iristeko eremu bat ere badagoela. Hori jorratzeke dago, hori lantzeke dago, behintzat Jaurlaritzak egingo du. Gustatuko litzaidake. Benetan errealitate bezala denok aitortu egiten duguna, gizarteari errealitate bezala azaltzea eta adieraztea. Eta hori da, azken batean, nik konpromiso bezala dudana, gardentasuna, eta argi hitz egitea, daukaguna daukagula, azaldu, lan egingo dugula honetatik ateratzeko, eta honena izango litzatekela, gehienek ezinezkoa bada, behintzat askok bere eskua luza dezatela, elkarrekin batera eta ahalik eta azkarrenen, hemendik eta ondoen eta oberen ateratzeko. Eta hori da luzatu nahi diodana gizarteari. Eta gizarteari azken batean Jaurlaritzaren eta lehendakariaren konpromisoa. Sí. Sí, yo entiendo lo que puedan ser las críticas que vengo leyendo o vengo escuchando en cuanto a la inacción, la parsimonia, el trantrán de este gobierno, como en algunos casos se ha dicho, se ha escrito, lo entiendo, no llevamos ni 100 días de gobierno, ni 100 días de gobierno. No esperaba yo tener ni siquiera el margen de los 100 días, pero es que no hemos tenido ni siquiera el margen de una semana este gobierno. Pero lo entiendo, la situación es la que es, la situación exige respuestas y vamos a dar respuestas. Y me he comprometido, en mi intervención inicial me he comprometido en lo que es el objetivo para este primer trimestre, la presentación del plan de empleo del Gobierno vasco, no como consecuencia del pleno monográfico del próximo viernes en el Parlamento vasco, sino como compromiso de este Gobierno, lo que es el diseño de lo que es el plan de reactivación económica y el plan de choque por el empleo, lo tenemos hecho, el Gobierno vasco lo tiene hecho. Y está sustentado, yo diría que en dos patas, una que es la del plan de choque por el empleo y la generación de empleo, que tiene varios apartados, desde lo que es el fondo de financiación del circulante para pymes y autónomos, desde lo que pueda ser incluso un fondo de solidaridad para la creación de empleo desde las administraciones públicas, que también lo he planteado a otros responsables institucionales, desde lo que es la preocupación por el emprendizaje, la preocupación por el empleo juvenil, la preocupación por la situación de los parados de larga duración, la preocupación por los parados mayores de 45 años, la preocupación por lo que es el sector de la construcción, con la necesidad quizás de un plan Renove también en vivienda. Y todo eso lo estamos trabajando y estamos dando pasos. Y es conocido que entre los pasos que hemos venido dando hemos tenido pues alguna dificultad, por ejemplo, con el fondo de financiación del circulante para pymes y autónomos, en la medida en que se han puesto otras iniciativas también en público. Bueno, creo que en los próximos días vamos a poder presentar
el fondo de financiación para el circulante, para las pymes y para los autónomos. Tenemos los borradores de convenio ya trabajados. Hemos tenido unas cuantas reuniones, tanto con entidades de previsión social voluntaria, de empleo, como con sociedades de garantías recíprocas, como ha sido público y notorio, con las entidades financieras. Hemos tenido muchas reuniones de trabajo y, a pesar de lo que han podido ser concomitancias de otras ideas paralelas o de otras iniciativas más o menos similares, nosotros tenemos nuestro programa y que lo vamos a poder plasmar concretamente en los próximos días. Y vamos a seguir trabajando en todos los demás. Y, además, estamos trabajando ya en lo que es la otra pata, que es el plan de reactivación económica, inversión, innovación, internacionalización, y también en esas líneas estamos trabajando desde el Gobierno Vasco. Sí. Bueno, lo explicaré cuando presente el propio plan, no dentro de lo que es el programa del plan de reactivación económica, sino el propio plan Renove de Vivienda. Y estamos trabajando de manera gradual, escalonada, en cuáles son los objetivos principales. Insisto, el primero es el del financiación, el fondo de financiación del circulante, el fondo de solidaridad, que no depende solamente del Gobierno Vasco, sino también del conjunto de las administraciones, y a partir de ahí la preocupación urgente, además de la situación de los parados de larga duración y parados de mayores de 45 años, es la del empleo juvenil. En relación a la renuncia de quien en el pleno parlamentario de mañana iba a ser elegido, nombrado como director general de EITB, no tengo más que decir que respetar su decisión, decisión que, como ha sido publicado, está basada en razones estrictamente personales, y no tengo nada más que respetarlo. A partir de ahí, y conocida la circunstancia de la renuncia, soy conocedor, como he dicho también en euskera, soy conocedor de lo que fue el ámbito de negociación entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, después del proceso de conversación también con Euskal Herria Bildu y con el Partido Popular también. Soy conocedor, por lo tanto, de las líneas que se habían dibujado tras el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, y es el empeño de este Gobierno el que, con una cierta celeridad, podamos dar con la persona candidata para la Dirección General del Ente, que cumpla con ese perfil, respondiendo también a esos compromisos adquiridos, entendiendo que se mantienen esos compromisos adquiridos. Y preguntaba, perdón, estaba ya olvidando, ¿cómo iban a afectar los recortes? Bueno, lo he contestado también en euskera, para sus compañeros y compañeras en euskera. Evidentemente, si la realidad es la de una rebaja, la de unos ajustes que incluso en el pasado no se han llevado a efecto cuando se deberían haber llevado a efecto, si estamos obligados a unos ajustes, a unas rebajas, que entiendo que se quieran decir recortes, pues estamos obligados a los ajustes en todos los ámbitos, también en el de EITB. Ahora bien, garantizo la viabilidad de EITB, garantizo el mantenimiento del empleo público, que afecta también a EITB, y garantizo que con EITB no va a pasar, a pesar de los ajustes, lo que está pasando con otras televisiones autonómicas en el Estado español, o lo que está pasando con la propia televisión española. Garantizo que eso no va a suceder con EITB. A besterik ez badago, eskerrik asko. Ondo izan.